Buenos días, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen a través de TV Monarca y todas estas plataformas, Telecable Canal 44 acá en el oriente del estado, Maxicable Canal 31. De igual manera queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página www.tvmonarca y a través de Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa. Estamos en X, Twitter, en TikTok, en YouTube y también estamos llegando a ustedes a través de live stream ya en esperemos que el día de hoy esté restablecida esta plataforma. Bueno, pues queremos enviar un saludo a Vicky González hasta Chicago. Saludos para toda su familia, su mamá, todos que estén bien, paisanos nuestros, trabajando duro en los Estados Unidos. Ahí están los teléfonos, así es que llámenos, no dude en llamarnos y con gusto los atendemos. Vamos a ver si podemos también saludar a todos los que nos ven en Estados Unidos y que nos siguen a través de las redes sociales aquí en México y en cualquier parte del mundo. Hoy celebran su cumpleaños. Vamos a empezar con los cumpleañeros que nos siguen en las redes sociales: Aibet Sig, Alondra Pérez, Andrés Aguirre, a mi hijo Medardo González Camacho. Pues como siempre, un abrazo fraterno para ti, tu esposa, tus hijos. La salud es lo mejor que le deseamos a nuestros seres queridos y también a todos los que hoy cumplen años. Qué mayor bendición que la salud. Luego la despilfarramos, ¿no? Tere Medina, felicidades. A Tere Barajas, a Gustavo Martínez, felicidades. Sofer Gris, a García Linda, a José Ángel Pérez, a Gerardo Ponce, hasta donde esté. Nosotros no bajamos de nuestras redes las personas que ya no están con nosotros y las seguimos felicitando, así es que no lo tomen a mal. Porque donde estén, que reciban nuestro saludo y felicitaciones. Únicamente trascendemos al licenciado Gerardo Ponce, que fue también asesor jurídico de esta televisora. Fue presidente del patronato del asilo de ancianos, del patronato del museo Tlaxcimaloyan. Descanse en paz, el licenciado Gerardo Ponce, y le mandamos una felicitación donde esté. Esperemos que esté desde allá arriba viéndonos. Christopher Tello, Claudia Lorena y Alejandro Chávez Miranda, felicidades. Hoy celebran su onomástico en este 24 de septiembre. Vamos a ver, martes, a las Mercedes. Hoy se festeja a la Virgen de la Merced. Bueno, a todas las que lleven por nombre Mercedes, un abrazo, un saludo y que se encuentren bien de salud. A Tirso, Gerardo de Hungría, hay varios Gerardos en el santoral, no sé si hoy festeje el doctor Gerardo Martínez Arizmendi, de ser así, pues un saludo también muy afectuoso, y si no, de todos modos, ¿verdad? Si no es su santo, de todos modos va nuestro saludo ahí para Gerardo Martínez. Doctor Gerardo Martínez fue director del Centro de Salud. Bien, vamos a ver, nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado y uno de los más importantes al interior de la República, La Voz de Michoacán, que tiene su edición impresa, que solo cuesta 13 pesos, y tiene su edición digital, donde usted se puede suscribir en su página.
solo le cuesta la edición digital que le llega a su teléfono, a su computadora, a donde usted guste, en redes sociales, todos los días muy temprano, a las 5 de la mañana, ya lo tiene ahí, la información, en Estados Unidos, en Chicago, en Atlanta, solo les cuesta 170 pesos al mes, y viene toda completa la edición impresa diariamente. Y para los que vivimos aquí también en Michoacán, no tenemos la posibilidad a veces de comprarlo, de ir al lugar del expendio de revistas y periódicos, pues suscríbase a la edición digital. Bien, el día de hoy, Michoacana al Mundial de Corea, La taekwondoín michoacana Jareni Nava participará con México en el torneo Chuncheon 2024 de Taekwondo Junior Championships. ¿Esto en dónde? En Corea. Bueno, es una mujer, esa nos pone en la muestra. Nos va a traer buenas noticias, van a ver. Y es michoacana. Pide Bedoya coordinación en desfogues. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a trabajar coordinadamente en el desfogue controlado de las presas para evitar inundaciones en zonas urbanas y agrícolas. Es importante que se cuide, dice aquí, se calcule la apertura de las compuertas para no generar mayores afectaciones a la población, enfatizó. Y se vienen lluvias, cuando menos, usted sabe que las colas de los huracanes, sobre todo del Pacífico, nos afectan a Michoacán, y llueve una vez que ya termina la fuerza del huracán, vienen las colas que meten mucha lluvia al altiplano, al centro de Michoacán, a la parte norte y a la costa. Entonces, en un momento vamos a ver el pronóstico del tiempo, a ver cómo viene, para que lo podamos calcular, y que también pues las personas que están al frente de los sistemas de agua, con agua y organismos estatales, municipales y federales, como bien dice el gobernador, hay que coordinarse. Yo no entiendo bien por qué no desfogar un poco más cuando ya está alcanzándose el límite y que todavía hay pronósticos de lluvias. De otra manera, si hoy se viene la lluvia intensa en Michoacán, pues va a provocar problemas cuando ya está al ras las presas. Estados Unidos da el aval a Proforest Avocado. Bueno, el gobernador Alfredo Ramírez informó que Estados Unidos respalda el certificado estatal del aguacate. Hacemos un llamado a los productores de aguacate locales para que contribuyan a la conservación del medio ambiente. Sí, hombre, es lo primordial. No más huertas de aguacate. Presentan el programa del Festival Internacional de Cine del 22º Festival de Cine. Alejandro Magaña y Daniela Mitchell, presidenta y directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia, respectivamente, presentaron en la Ciudad de México la programación para la edición 22 del magno evento Emilia Pérez, la nueva película del director Jacques Audiard, en la inauguración. Bueno, pues estaremos allí en contacto con todas estas actividades del cine. Este festival que, gracias a estos empresarios mexicanos, michoacanos, está colocándose ya como uno de los festivales, cuando menos el más importante en México, y ya también en mención internacional. En Morelia, examen nacional de residencias médicas. A ver, vamos a ver de qué se trata. Ya ofreció ayer el gobernador el teleférico en 2 años. El cablebús de Morelia costará 1.900 millones de pesos. Ojalá que dé los buenos resultados, se evite la contaminación en un transporte más limpio, sobre todo, pues ya bajarle a... Ustedes saben que Morelia, igual que muchos municipios en México, mal trazados,
fraccionamientos hechos al contentillo de los dueños y de los corruptos funcionarios en turno durante 20, 30 años han hecho un desastre de los desarrollos urbanos no previstos para el futuro y hoy se tienen que tomar decisiones drásticas. Buscan médicos una residencia, se ofertan casi 19.000 campos clínicos y 27 especialidades, informó la Secretaría de Salud de Michoacán. Vamos a ver qué tal, a dónde los quieren mandar y cómo. Sube tasa de suicidios, lamentablemente. Pues sí, ahí cuenta mucho la familia, ¿eh? Sabemos que las redes sociales influyen mucho, nos hacen apología de violencia. La imagen, la caja idiotizante que es la televisión, cuando no la sabemos utilizar para alimentarnos emocionalmente bien. En fin, PRD ve posible una coalición con Morena, tejen alianza por Irimbo. El ganador en el municipio cometió violencia política, por tal motivo se hará una elección extraordinaria. Bueno, pues, aunque nunca se le comprobó, se habla que sí pudo influenciar, que porque era una persona cercana. Bueno, dice aquí Octavio Compes, Ocampo Córdoba, o sea que van a dejar al PRI y al PAN solos. Y ahora el PRD se une a Morena. Bueno, pues así es la política, ¿no? Debo reconocer, dice Octavio Campo Córdoba, que hay buena voluntad de parte del dirigente Juan Pablo Celis. Yo espero que se pueda transitar. Me parece que sería un momento importante en el que mandaríamos un mensaje estatal hablando de las izquierdas en Michoacán. A partir de que nos acrediten como partido local, iniciamos a construir la estructura del partido y se lanza una convocatoria para renovar la dirigencia. Bueno, pues vamos a ver, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán ya prepara la alianza con Movimiento Regeneración Nacional para la elección extraordinaria en el municipio de Irimbo, informó el dirigente estatal Octavio Campo Córdoba. En conferencia de prensa efectuada la mañana de ayer, el líder del Sol Azteca expuso que aunque en la construcción de un partido local aún no se aprueba la política de alianzas para generar acuerdos con el Instituto Guinda, ya se mantiene diálogo con el presidente de Morena, Juan Pablo Celis Silva. Mencionó que el dirigente ha mostrado apertura para llegar a un acuerdo y contender por la alcaldía en Irimbo y compartió que también se han generado reuniones con perredistas y militantes de Morena y según él, en ambas partes se ha demostrado la intención de concretar la alianza. Estamos hablando en Irimbo. Además, aseguró que de definirse la posible coalición, se garantizará el triunfo electoral en el municipio, ya que estas dos fuerzas políticas de izquierda por primera vez estarían contendiendo de manera coordinada. Hay un buen avance con Morena, se ha platicado con el dirigente, nos estamos entendiendo, Morena tiene militantes, hombres y mujeres valiosos en Irimbo, que sin duda estoy convencida de que si transitamos juntos en una alianza, dice aquí, de partido de izquierda, el triunfo sería contundente, expresó Campo. El líder del PRD comentó que hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán no ha determinado la fecha en la que los ciudadanos podrán salir a votar para la elección extraordinaria en Irimbo. Esto luego de que los órganos electorales anularan el resultado el pasado 2 de junio en el que el ganador había sido el candidato del partido y revolucionario institucional Fernando Palomino, tras haberse acreditado que ejerció violencia política en razón de género en contra de la candidata del PRD, Susana Ruiz. Bueno, aquí no estoy defendiendo al presidente, este doctor Palomino, el que se defienda solo, pero allí al que se le achacó es a un ciudadano que se dice en los corrillos allí locales,
que era muy allegado al presidente, bueno, pero pruebas contundentes de que dijeran que fue el presidente ahí el que hizo estos ataques, no se comprobaron, pero sí su cercanía con el que hizo estos declaraciones ofensivas para la candidata del PRD, y eso sí es reprobable, por supuesto. Bueno, se atacó y se ofendió en una forma cobarde y ruin contra la candidata Susi Ruiz, en eso estamos de acuerdo. Bueno, estamos convencidos, dijo el líder perredista Octavio Ocampo a nivel estatal, estamos convencidos en la parte que nos toca como dirigencia estatal, que tiene que ser Susi Ruiz nuestra candidata, que tiene que volver a ser ella por muchas razones. Sería un error si decidiéramos postular a alguien más. Yo estoy convencido de que va a ser ella, pero respetuoso de los procesos internos, que tengo que esperar que venga la convocatoria. Luego de ser cuestionado por la prensa sobre la renovación de la dirigencia en la organización política, Octavio Ocampo explicó que esperarán hasta que el IEM consulte al Instituto Nacional Electoral el momento en el que se deba solicitar el registro como partido local, y una vez que se inicie el trámite en el que el órgano electoral revise que se cumplan con los requisitos establecidos y se acredite dicho partido, se comenzarán a definir las estructuras a través de los comités municipales en Consejo Estatal y posteriormente se abrirá una convocatoria para renovar la dirigencia. Aclaró que en el caso de que el INE determine que el registro del partido debe realizarse luego de que concluya el proceso extraordinario, será necesario esperar hasta que se valide la elección en los tribunales. No obstante, si no se define eso, podría solicitar el registro en el mes de diciembre. La forma como será nuestro transitar en esta nueva etapa será democráticamente. No habrá designación, no habrá dedazo. Haremos un proceso interno que permita la participación de los militantes y simpatizantes que quieran, pues también afiliarse al PRD, ¿no? Bueno, sembrarán 2 millones de árboles en las riberas del lago de Pátzcuaro. Esto debió haberse hecho desde hace 30 años, ya lo hemos venido diciendo. Hasta el actual gobierno se pudo lograr eso. Bueno, pues vea todos esta información en detalle en La Voz de Michoacán. Pues siguen los que deseen ver en detalle la nota policíaca, adquiera La Voz de Michoacán. Choca otro tráiler y se prende contra una pesada. Al parecer, el auto se impactó contra la pesada unidad. Esto en Arteaga, en la siglo XXI, para variar. Los tráilers allí están en medio de todos estos desastres en la siglo XXI, no hay quien los pare. Se accidenta en la avenida Camelinas, una camioneta se impactó contra un puente peatonal. Bueno, esperemos que no haya habido desgracias personales, humanas que reportar. Carambola vial en el periférico Paseo de la República, dentro de los túneles de distribuidor vial de salida a Charo. Ah, qué caray. Así han de haber ido. Es que la zona urbana no es para meterle velocidad. Camión sin frenos causa destrozos. Cargado de arena. No, pues, es que no hay revisiones. Antes había revisiones mecánicas para dar placas también, sobre todo en los camiones de servicio público. Bien, vamos, parece que ya tenemos a César en César Reséndiz.
Ya vamos a enlazarnos con César Reséndiz hasta Morelia. César, buenos días. Buenos días, Nadal González, un gusto saludarte a ti y a los amables televidentes allá en el Bello Oriente. Pues ahora resulta comentarte que Araceli Saucedo Reyes, que salió senadora de la República por PRIPAN PRD y que ahora se ha incorporado a Morena, pues dice que va a poner una denuncia en contra de Marco Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, y de David Cortés, del Partido Acción Nacional, diputado federal, que también es hermano de este dirigente, y de su propio compañero de Araceli Saucedo, Humberto Lucatero, por supuesta violencia política de género. Cabe señalar que Araceli Saucedo fue electa por el proyecto PRI-PAN-PRD, dicen algunos analistas que no votó la gente por ella, sino por este proyecto, y bueno, pues ahora está amagando con hacer esta denuncia avalada por su excompañero, podríamos decirlo de alguna manera, dirigente del PRD, Octavio Campo Córdoba, quien dice pues la apoya a pesar de que pues ya se fue a otro partido, y pues a algunos analistas les genera la sospecha de que Octavio Córdoba también se pondrá de rodillas ante el proyecto Juntos Seguimos Haciendo Historia, y es diputado local. En este marco, pues todo se avizora que el PRD pues estará pues prácticamente ya siendo comparsa de los partidos, sobre todo de Morena, que conforman este proyecto de Juntos Seguimos Haciendo Historia, y pues en ese marco pues es lo que debe venir. Señalan que Octavio Campo Córdoba se queda solamente en el PRD porque pues este partido solamente se conserva su registro en Michoacán, pero esperará a que le lleguen los recursos, y cuando pues ya no le lleguen los recursos, dicen estos analistas, pues seguramente integrarán ya a los partidos de la Cuarta Transformación. Y en esa misma línea, pero en otro renglón, también hay analistas que señalan que ya hay una nueva élite política o herederos de los cacicalgos. Entre ellos señalan a Marco Polo Aguirre Chávez, de quien pues era priista y ahora pues está como independiente, pero se sabe a grandes luces que pues es integrante ya o operador de este proyecto Juntos Seguimos Haciendo Historia, sobre todo de Morena, de Ernesto Núñez Aguilar, quienes también apostaban algunos a que no ganaba ni una candidatura a jefe de manzana, pero debido al apoyo y a la fuerza de Marco en la parte norte de Morelia y de Juan Carlos Barragán, fue que logró ganar la Diputación Federal ahora por el Partido Verde Ecologista de México. Y se habla también que de estas nuevas élites, de esta nueva élite de poder, está Eduardo Orihuela y otros políticos que señalan pues que serán los que tendrán el sometimiento de los michoacanos. Y por otro lado también comentarles que la Secretaría de Educación en el Estado exhorta a los presidentes municipales para que no les paguen a personas que no fueron parte de la plantilla de los maestros de la Secretaría de Educación en el Estado, ya que los diferentes grupos políticos están alentando incrustar gente dentro de las diversas modalidades de nivel básico, de escolar, primaria, secundaria, para pues después forzarlos a la Secretaría de Educación para que les dé plaza base. En ese sentido, pues exhortan a que los presidentes municipales no pues sostengan los pagos de estas personas. Y por otro lado, pues también comentarles que acá sigue siendo varias bocas de lobo acá en la capital michoacana, debido a que pues las luces están apagadas en diversos puntos, lo que ha generado pues que concreten todavía más, se agudicen más las condiciones estén dadas para la ejecución de personas. Por ejemplo, decirles que este fin de semana hubo 6 asesinatos aquí en la capital michoacana. Y pues esa es la información que tengo hasta el momento, Melardo. Bueno, este Ocampo ya aparece en una nota en La Voz de Michoacán, acabamos de comentarla, nos interesa porque es de corte regional. Las elecciones extraordinarias que se darán en Irimbo, ahí menciona él que va a solicitar el registro estatal una vez que se finiquite este proceso extraordinario, para que pues todavía no sé si el PRD vaya a registrarse como partido, a registrar a su candidata que perdió con el presidente municipal, el doctor, a ver, se me fue el nombre del doctor Fernando Palomino. Y ahí denuncia pues que hubo violencia de género contra Susi Ruiz. Sí la hubo por parte de un ciudadano a través de Facebook. Bueno, se le achaca
en trasfondo al mismo presidente, que porque era muy cercano esta persona que estuvo ahí haciendo ataques misóginos y groseros, que sí fue una verdadera grosería la que hicieron, falta de respeto a, como mujer, a Susy Ruiz. Bueno, sabemos la historia de que se cancelan esas elecciones y se vuelve a llamar en las próximas semanas, no sé si el próximo mes, a elecciones extraordinarias en Irimbo. Aquí Ocampo menciona que después de este proceso, de aquí antes de fin de año, ellos estarán ya una vez finiquitado, que ya sabemos que ayer oficialmente quedó disuelto el PRD, ayer antier ya por el INE y por todas las instancias legales. Entonces, no sabemos, mencionabas tú que se conserva en Michoacán, no sabemos ahí cómo esté esa situación, ya después tú nos explicarás, pero lo que sí es que va a haber elecciones nuevamente en Irimbo y Ocampo, como líder del PRD hasta el momento, está proponiendo alianza con Morena para volver a postular a Susy Ruiz, que tiene todo el derecho de aspirar nuevamente a esta elección. Se le concede también su derecho al presidente municipal Palomino, que dejó ya su cargo, pero puede, según las instituciones de procesos electorales, puede él volver a participar. Entonces, ahí ahora Ocampo pretende esa alianza Morena-PRD para las elecciones en Irimbo, y que él estará buscando ya su registro del PRD a fin de año. Ese es lo que dijo. A ver cómo lo ves tú. Sí, todavía no alcanza el PRD para conservar su registro a reserva de lo que diga el IEN, pero de acuerdo a los votos, pues queda reducido a partido estatal. Pero reitero, todo parece indicar que será partido Rémora o será un partido comparsa de estos partidos que forman este proyecto, este movimiento que se llama Cuarta Transformación. Y decirte, fíjate, ya en esta misma línea, pero en otro reino, que pues no pierde la arrogancia, a pesar de que el PRI, el PRD y el PAN no tienen ya la fuerza de antes. Estos personajes como Diego Valencia, pues todavía caminan como soy en el poder y seguiré estando en el poder. Y el PRD pues sigue siendo partido del Estado, o sea, para solamente a nivel estatal. Hay que recordar, por ejemplo, que el PES también pues ya tronó, siguió más o menos el mismo camino que está siguiendo el PRD, y pues señalan que mientras siga habiendo la posibilidad de seguir recibiendo recursos, Octavio Campo pues los está recibiendo, porque prácticamente ya no tiene personal en las oficinas estatales. Ese dinero pues, ¿a dónde, qué bolsillos irá? Podría parecer inocente mi pregunta, pero es lo que dicen que lo hará, que no una a este partido a este proyecto. Juntos seguimos haciendo historia, al menos en Michoacán, por ese interés económico. Fíjate que yo no sé, quizás sea mi sentimentalismo, pero el PRD tiene todavía muchos seguidores en Michoacán. Aquí se fundó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con una visión más socialdemócrata, no tan populista. Tiene una visión de México moderno, la visión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hay que reconocerlo. Y te aseguro, por ahí, no sé si él quisiera o no, pero si le mueve el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a reimpulsar nuevamente al PRD, ahora con esta sacudida donde se quitaron mucha piel que le dañaba, ya ves, aquí vemos en México, hay tarzanes para poblar todo el mundo. Ya cuando se van a soltar de una liana es porque ya se agarraron de la otra. Entonces, incluso ayer el comentario que hizo López Obrador o antier, de que pues lamentaba lo del PRD, que él había sido cofundador, no sé si fue cofundador o no, pero que a él se había hecho también ahí políticamente, y tuvo algo dejo de nostalgia.
Pero te digo, si el ingeniero Cuauhtémoc, si se lo permite su tiempo, le mueve, puede haber cuando menos un partido fuerte en Michoacán con las siglas del PRD todavía, Sí, sí, exactamente, y como tú lo señalas, ese sería, eso es un buen análisis, me parece, pero pues yo creo que está muy lejos, contemos de pretender ahora revivir al PRD, Merado. Sí, por eso te digo, que es una cuestión de nostalgia ahí con esta ideología del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no fue vista y hoy se comprueba por los ambiciosos del poder. Sí, así es, y fíjate, lo que tú dices sí le dio cierta nostalgia al presidente de la República, pero pues también fue uno de los principales causantes de la desaparición del PRD. No, fue el principal. Exactamente, sí. Sí, pero yo lo digo por la ideología inicial del PRD, ¿no? Sí. De más de socialdemocracia. Sí, exactamente. Bueno, pues gracias, César. Un gusto saludarlos desde la agencia Kaiser Informativo. Buenos días. Oye, hay que tener mucho cuidado allí con la presa de Cuincho. Se vienen aguaceros por las colas del huracán en Oaxaca. Así como que da cosita desde que anunció Roberto Arias, el titular de Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, que se desfogaría la presa, como que sí, varios dijeron, acá está medio canijo, y sí la van a desfogar la presa de Cuencas, y sí vamos a estar al pendiente en la... Sí, no sé por qué no lo hicieron desde hace unos 15 días, eso, que no estaba tanta la presión de las lluvias y del agua. Bueno, sí, lo que no entiendo es por qué, si está teniendo constante desfogue, bueno, digo yo, está saliendo el agua, porque hay que recordar que la presa de Corincio riega el Valle Morelia Queréndaro. Sí. Y aún a pesar de eso, pues si se supone que está saliendo agua, pues ¿por qué todavía se puso hasta el fondo, como dicen completamente? No, sí, yo es lo que digo, sí debe de desfogarse y que se vaya al infiernillo allá a la presa o a algunas presas que se tengan que hacer más en la zona de Tierra Caliente para aprovecharlos para los tiempos de estiaje. Bueno, gracias, César. Un saludo, buenos días. Buenos días. Bueno, desde Morelia, César Solís. Vamos a irnos ¿en qué nos quedamos o regresamos después de un mensaje? Estamos recuperando el lago de Pátzcuaro. Decretamos 146 mil hectáreas de áreas naturales protegidas y sembramos 10 millones de pinos en el estado de Michoacán. Logramos ahora cuidar nuestros bosques y además lanzamos la certificación para el aguacate, el Profores Abuqueiro, para que los consumidores puedan cerciorarse de que su aguacate viene de huertas que no han deforestado. Tercer informe de gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya. Entérate. La amistad entre los pueblos de México y Cuba ha quedado representada en la escultura La Hermandad de Misraim Cárdenas, obra en honor a la buena amistad entre el poetista isleño José Martí y el abogado piedadense Manuel Mercado, y que ahora habitantes y visitantes de La Piedad podrán apreciar al recorrer el libramiento Martí Mercado. Esta es una de las vialidades más relevantes del gobierno del estado, que conectará ciudades de estados vecinos como Guadalajara, León, Guanajuato y Querétaro. Vas por buen camino. Si visitas el Santuario de Guadalupe o el Lago de Camécuaro, te darás cuenta que el Libramiento Zamora Jacona ya está listo y en funcionamiento. Y si de Jacona vas a Los Reyes y pasas por Peribán, te vas a encontrar con más de 60 kilómetros de carretera totalmente transformados. Ambos tramos tienen asegurado su mantenimiento hasta el 2027, para que solo te preocupes por disfrutar tu viaje. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Sin educación no hay transformación. Por eso, después de 14 años de abandono, logramos inaugurar el campus de la Universidad Michoacana en Zamora. Además, también está ya inaugurado el de Uruapan. Invertimos 370 millones de pesos en infraestructura educativa, pero además el Jalo a Estudiar está dotando de 200 mil pares de tenis a las niñas, a los niños, a los jóvenes de secundaria. Tercer informe de gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya.
singing, we will rock you. Shouting in the street, you gotta take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Entérate. Es tiempo de mujeres, remarcó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya al presentar el Plan Morelos, donde propone 5 reformas a la Constitución de Michoacán, entre ellas el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Se trata de una asignatura pendiente con las michoacanas, por eso forma parte de las reformas que en breve se presentarán ante el Congreso del Estado. También contempla la homologación de 4 iniciativas de reforma a la Constitución Federal propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entérate. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó el Plan Morelos. Contempla las propuestas de 5 reformas a la Constitución de Michoacán en materia indígena, programas sociales para presupuesto a la Universidad Michoacana, reconocimiento a los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como derechos y responsabilidades medioambientales. El Plan Morelos también demanda una armonización con las políticas nacionales y contempla otros 4 temas para las reformas constitucionales, como la del Poder Judicial Local, la Fiscalía General del Estado, echar abajo la reelección en puestos de elección popular y un gobierno digital. Vigésimo segundo Festival Internacional de Cine de Morelia. Competencia mexicana, estrenos, retrospectivas, clases magistrales, invitados especiales. Del 18 al 27 de octubre. Morelia es cine mexicano. Michoacán, honestidad y trabajo. Vamos a la mitad del camino y en infraestructura ya invertimos mucho más que la administración pasada. Ahora, por ejemplo, ya inauguramos la primera obra multianual, el Bulevar Martí Mercado, en La Piedad, que tiene el parque lineal más grande de Michoacán. Invertimos 5,000 millones de pesos en rehabilitar la red carretera estatal del estado. Tercer informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán es mejor. También estamos transformando Morelia, nuestra capital, con una inversión en infraestructura de más de 5,000 millones de pesos. Y ahora ya se está construyendo el segundo anillo periférico aquí en nuestra capital, en Morelia. También ya licitamos lo que será el teleférico de nuestra ciudad. Además, trabajamos en el Metrobús y estamos construyendo el paso elevado en Villas del Pedregal. Tercer informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán es mejor. Amiga, amigo ganadero, cumple y ponle el arete a tu ganado. Al hacerlo, acredita su propiedad y contribuyes a preservar la sanidad pecuaria. Recuerda, actualiza tu UPP en el Padrón Ganadero Nacional y accede a mejores oportunidades de comercialización y programas de apoyo. Infórmate en las oficinas de Agricultura Federal, Asociación Ganadera de tu municipio o ventanilla autorizada del CINIGA en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, hoy en deportes, Sevilla va contra Valladolid en la Liga de España a las 11 de la mañana para los aficionados al fútbol de soccer. Bueno,
Valencia contra Osasuna a las 11 de la mañana, también la Liga de España, Real Madrid contra Alavés a las 12 horas, 13 horas, Manchester City contra Watford a las 12:45 y Copa Libertadores, River Plate contra Colo Colo a las 18 horas. Bueno, pues vamos a apoyar con desde acá a nuestra paisana Yareni Nava, quien viajó con el equipo azteca al Mundial de Corea del Sur en Taekwondo. Lo mencionamos desde el principio porque nos pareció muy interesante en esto del deporte. Bueno, todo listo para el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pues vamos con todo. Michoacán ya tiene su propio himno. Será presentado de manera oficial el próximo 27 de septiembre en el Teatro Morelos. ¿Cuándo es el 27 de septiembre? ¿El domingo o sábado? Híjole, no dan. ¿27 de septiembre cuándo es? ¿Viernes? ¿Viernes? Bueno, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la entidad. ¿Sabes cómo elegir buen mezcal? Ay, sí, aquí está interesante esto. Bueno, lo vamos a leer y después se le paso el detalle. Sí, porque luego nos venden cada... Hoy viene, compre la voz de Michoacán. Michoacán es de los productores con marca de origen en el mezcal, junto con Oaxaca, parte de Jalisco, también Guanajuato, Guerrero, por supuesto. Descubre por qué el mezcal oaxaqueño es un destilado único. Bueno, pues yo nada más les digo que Michoacán tiene otro sería bueno que catadores internacionales definieran allí a ver dónde sale el mejor mezcal, si el de Oaxaca o el de Michoacán. Estaría bueno, ¿no? Bueno, hoy viene la voz allí para que usted lo vea, como distinguir si es mezcal bueno o no. No, ahora ya se han colgado un montón. Luego ya también, pues no se vale que hay unos expertos en mercadotecnia, se digan productores de mezcal y anden armando festivales ahí del mezcal en todas las poblaciones y se llevan su buena lana y dejan a los pueblitos milando ahí. Abusados presidentes municipales, que no les tomen el pelo. Protejan el comercio local. Es el dinero que llega de los impuestos que pagan los comercios locales. De ahí llegan los presupuestos para los municipios. Y son golpeados estos segmentos, como es el comercio local, con competencia desleal provocada desde los ayuntamientos, principalmente de las direcciones, ¿qué son estas? De mercados, o no sé cómo se llame, cada lugar. Bueno, pues trabilluiza lo personal, la señora corrupción. Bueno, ¿qué tenemos en La Voz de Michoacán el día de hoy, en su edición digital? No pasa nada, dice López Obrador, promete no actuar contra la persona que le arrojó una botella de agua. El gobernante mexicano refirió el incidente del domingo cuando una persona le arrojó la botella de plástico mientras él inauguraba la Casa Museo Benito Juárez en el puerto de Veracruz. Pues hay otras versiones de que el que aventó esa botella es morenista y el líder morenista. Él argumenta que a él le pegó la botella en la espalda, la agarró y de coraje la aventó también, pero no fue con la intención de aventársela al presidente. Esa es otra versión. Y pues sí, sí se comprueba de eso, de que este señor es morenista de hueso colorado. Ahí sería bueno ver. Hay muchos videos. Esto fue en una de sus giras. Hay muchos videos ahora donde allí
pues lo dejaron desprotegido al presidente. También un grupo ahí muy agresivo, le gritaba dictador, dictador, y luego ahí pues salen estas botellas de agua a relucir. Se habla de una, otros dicen que fueron varias. Bueno, el huracán John originará en Michoacán lluvias intensas a puntuales extraordinarias. Se avecina Helen en Quintana Roo. Bueno, ya entró a tierra firme, se degradó a tormenta. No sabemos si salga al otro extremo, al Golfo. En un momento lo vemos y pueda recuperar fuerza, no se sabe. Dos fallecidos, cortes de energía eléctrica y señal telefónica de deslaves, caída de árboles. Casi a tope el Río Grande de Morelia, tras las intensas lluvias hay calles y colonias inundadas. No sé si ya haya iniciado el desfogue o pues hoy se habla de que arrecien las lluvias aquí en Michoacán. Ya se había advertido, esto es cíclico, cada 7, 8 años sucede lo mismo. Habitantes de las colonias aledañas al afluente señalan que estarán alertas toda la madrugada por posible desbordamiento. Inundaciones y encharcamientos en calles, colonias y puntos críticos de Morelia se registran esta noche luego de la intensa lluvia de este lunes, que también incrementó el nivel del Río Grande a niveles preocupantes, que mantienen en alerta vecinos ante el temor posible de desbordamientos. Vecinos de las colonias Prados Verdes, por si usted tiene alguna casa allá, los que viven acá en el oriente, chequen para tomar precauciones. Carlos Salazar Industrial y Agustín Arriaga Rivera están alertas por el nivel que alcanzó esta noche el Río Grande en Morelia. El río va casi a tope y señalan que estarán alerta toda la madrugada. Elementos de la policía de Morelia cerraron el paso en el puente que cruza el río sobre la avenida Michoacán debido a la inundación de las colonias. Otros puntos inundados son el cruce de la avenida Periodismo y Siervo de la Nación, donde está inundado bajo el puente, la zona de la calzada La Huerta, a la altura de los centros comerciales, calles aledañas a la Fiscalía General del Estado, así como Libramiento a la altura de La Paloma. Vecinos también reportan abajo del puente de Soriana de Torreón Nuevo, viniendo de Torreón hacia el periférico, así como la entrada al fraccionamiento Puerta del Sol por la barda del Erandeni en Tarímbaro. Cabe recordar que se tenía contemplado que la presa de Coincho fuera desfogada a finales de este mes, por lo que es altamente probable que con el paso del huracán John la presa alcance un punto máximo y al abrir las compuertas pues se vaya a desbordar el río entre hoy y mañana. Esperemos que no suceda esto. Bueno, efectos de este huracán John o Juan, ya tiene dos fallecidos, cortes de energía eléctrica, señal telefónica, deslaves, caídas de árboles. Bueno, vamos entonces a irnos a información breve internacional. Y regresamos con el pronóstico del tiempo para ver cómo se viene después de la información breve internacional y nacional. Morales avanza sobre la paz en concurrida y tensa marcha contra presidente de Bolivia. Sí, no les importa dividir los países. El hueso es lo que quieren. Aterriza una nave Soyuz tras una misión récord. Bueno, el sospechoso del intento de asesinato de Trump dejó una carta con sus planes. Bueno, vamos a verlo en un momento. Maduro se reúne con directivos de Repsol en medio de la tensión Venezuela-España. No, pues él les va a vender el petróleo bajita la tenaza, como lo hizo con Shell, Hugo Chávez y estas grandes compañías, hijo, poderosísimas económicamente, manejan
políticas en diferentes países, no solo de Latinoamérica, de África, del Medio Oriente. Son entes superpoderosos y no se hace nada contra ellos, pues es difícil. Ponen allí disque líderes de izquierda, dictadores de izquierda, y es cuando más fácil saquear los países, la minería, el petróleo, toda la riqueza de países. John toca tierra en el sur de México, bueno, hasta ahorita el más peligroso de esta temporada en el Pacífico. Justicia argentina ordena la captura de Maduro por violación a los derechos humanos. Ya ve que ordenaron Venezuela, Maduro ordenó la captura del presidente de Argentina, pues ya se la devolvieron. Israel vuelve a bombardear Líbano tras causar más de 500 muertos el lunes. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Nadie le entra a parar eso. El gran poder de las industrias de la guerra en el mundo. Estos desgraciados, no sé cómo vayan a morir. No les deseamos nada, ¿verdad? Líbano está al borde del abismo, advierte jefe de la ONU. Pues sí, nomás en advertencias, ahí están de monigotes. China recorta intereses y tasas de reserva de los bancos para estimular la economía. No, hombre, ya China va a controlar muchas cosas que hoy Estados Unidos está dejando, no va a dejar de ser una potencia Estados Unidos, pero China ya se perfila como la máxima potencia en el mundo. Biden dice, van a pasar algunos años, Biden dice que es hora de concluir un acuerdo sobre Gaza y terminar esta guerra, a ver si los dejan las empresas de la guerra. Ellos mismos ponen a los presidentes en Estados Unidos, los grupos de poder mundial. Descubren que con ayuda de la inteligencia artificial más de 300 nuevos geoglifos, dice aquí, en el desierto peruano de Nazca. Vamos a irnos al corte, pronóstico del tiempo y cómo se encuentra el dólar hoy, esta mañana. Tú puedes combatir el dengue. Permite al personal de salud realizar las nebulizaciones en tu calle y colonia. La sustancia que aplican no es tóxica ni afecta tu salud. Abre puertas y ventanas para un mayor alcance en el combate del mosquito. El personal deberá identificarse. Recuerda, la principal herramienta para erradicar el dengue es la limpieza de tus espacios y evitar la acumulación de agua. Lava, tapa, voltea y tira. Michoacán, honestidad y trabajo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el ciclón tropical John producirá lluvias intensas a puntuales extraordinarias en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Puebla, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro del país, incluido el Valle de México. Además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, todas con posible formación de trombas marinas. Por otra parte, el potencial ciclón tropical 9 podría convertirse en la tormenta tropical Helen y se desplazará frente a las costas de Quintana Roo, con trayectoria probable hacia el canal de Yucatán. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y en Tabasco. Rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, junto con un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, producirá lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del occidente y oriente del territorio nacional. A su vez, el frente frío número 3 mantendrá chubascos y lluvias fuertes sobre el norte y noreste del país, además de vientos fuertes con tolvaneras. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas superiores a 35 grados Celsius en estados del noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.
Estamos transformando la salud de Michoacán. Ahora contamos con un nuevo hospital de alta especialidad del IMSS en Uruapan y estamos construyendo dos grandes hospitales, uno en Aquila, en Maruata, y otro en Arantepacua. Hemos adquirido la mejor tecnología, un nuevo acelerador lineal y un PET scan. Hoy Michoacán es mejor. Tercer informe de gobierno. Alfredo Ramírez Bedoya. Michoacán es mejor. Viajar nunca te hará sentir más feliz. ¿Te imaginas en un día normal no padecer el tráfico, ahorrar tiempo en tu traslado, llegar seguro a casa después de un largo día y disfrutar más tiempo con tu familia? Con el teleférico, esto será una realidad. Además, fortalecemos el transporte público y la rehabilitación de vialidades en tu beneficio. El teleférico de Uruapan, un transporte de altura. Michoacán, honestidad y trabajo. Vas por buen camino. Al conducir por Michoacán, te sorprenderás por la gran cantidad de caminos rehabilitados y nuevas carreteras. Desde la costa hasta el Bajío y el Oriente, pasando por Morelia, se desarrollan 144 obras que garantizan un tránsito seguro y cómodo para conductores y transportistas. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. En Prepa Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro. Por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cuauhtémoc Sur 66, justo frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa, solamente hay que tomar Cuauhtémoc Sur. Caminas 3 cuadras y llegarás a la Casa de la Cultura. Justamente enfrente se encuentra la Prepa Hidalgo. Te invitamos a que nos visites, nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad. Ven y vive la prepa. El dólar amaneció hoy en el aeropuerto de la Ciudad de México en estas cotizaciones a la compra y venta. A usted se lo pagan, si usted va a cambiar sus dólares, se lo pagan a 18.88. Sube un poquito el dólar, cuando menos a la compra. A usted se lo compran en 18.88, unos centavos nada más. Y si usted va a comprar dólares, permanece igual, se lo venden a 19.59. A 19.59 le venden el dólar en el aeropuerto. Acá por fuera puede variar entre 50 centavos hasta un peso, ya sea para compra o para venta. Ahí usted escoja a ver quién le paga mejor o quién se lo vende más barato. Bien, vamos a irnos con breves notas nacionales. Más de 18.000 elementos de respuesta se desplegaron en Guerrero por huracán John. La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que los elementos de respuesta están integrados por los 3 niveles de gobierno encabezados por Sedena, Marina y la Guardia Nacional. Bueno, fíjense que en esto de los los huracanes, pues más vale extremar precauciones y tratar de protegerse como si fuera un huracán de máxima potencia. Es mejor que sobren las precauciones y no que falten. Ya se degradó el huracán John a tormenta tropical sobre Guerrero. Vamos a, en un momento, ya vimos imágenes, ¿verdad?, de la trayectoria, pero parece que yo acá la tengo de otra manera. Eso lo vamos a ver al final, la trayectoria. Bien. Fuerzas Armadas aplican planes de ayuda por impacto de John allá en el entre Guerrero, Chiapas. ¿Qué más tenemos? John dejó sin luz a más de 98.000 usuarios en Guerrero y un socavón y deslave en Oaxaca. Es Oaxaca y Guerrero los más afectados. Se forma una tormenta tropical ahora en el Golfo. Se llama
Elena, cerca de Quintana Roo, bueno, se convertirá en huracán, según los pronósticos. Está llegando allí a la península de Yucatán. No se sabe si pueda desviarse hacia Cuba o entrar a parte de la península y salir al Golfo de México para después subir hacia Norteamérica o entrar por Matamoros. Todas esas trayectorias matemáticas las tienen pues estudiadas los científicos. La inflación baja en México en la primera quincena de septiembre. Pues no hay lana. Prepotentes. Guardia de seguridad agrede a padre de familia en el claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Los guaruras, ¿no? Y luego, oye, ¿por qué todos tienen cara de salvajes? Digo, no todos, la mayoría. Bueno, pues sirve de que espantan más, ¿no?, a la gente. Sí, hombre. ¿No se ve video alguno? A ver, por ahí está el video. Bien machote los cuatro ahí, ¿no? Mira qué machote. Ay, desgraciadamente así pasa. El agresor casi ahorca al hombre en el video. Quien vestía en traje oscuro y corbata roja puede ser escuchado pidiendo a sus compañeros que sacaran la fusca para intimidar a estudiantes. El altercado generó gran indignación en redes sociales, donde los usuarios pidieron acciones contundentes contra la guardia. La universidad fue rápida en tomar medidas, separando al implicado y reafirmando su postura contra este tipo de conductas. Pues sí, ya después del niño ahogado, pobre. Bueno, vamos con más información. Biden ante la ONU, Ucrania resiste, la diplomacia en Gaza aún es posible. Ucrania resiste y la diplomacia en Gaza aún es posible, dice Joe Biden. ¿Quién sabe si los israelíes le hagan caso? ¿Qué cosas? Vamos a ver, hoy en la mañanera, ¿qué nos dijo el presidente López Obrador? Ya casi a 8 días, ¿no?, de que entregue el mando a Claudia Sheinbaum. A su paso por Guerrero, el huracán John dejó 2 personas muertas debido a las fuertes lluvias causadas por el ciclón que provocaron el deslave de una casa en el municipio de Tlahuaca, informó la gobernadora Evelyn Salgado, de gratos recuerdos para los acapulqueños. La presidenta municipal nos comenta el fallecimiento de 2 personas a causa de un deslave en su casa. Estamos atendiendo todo lo que se tenga que realizar. No hay nada más importante que la vida. Los daños materiales se pueden recuperar. Agregó que en la Costa Chica, la cual es la región más afectada debido al ingreso de John, se habilitaron un total de 170 refugios temporales, los cuales ya están listos para recibir a todas las familias que así lo requieran. Bueno, en Oaxaca se reportó la caída de árboles en las carreteras del municipio. Se desplegaron más de 18 mil elementos en Guerrero por el huracán John. Así fue informado hoy en la mañanera por las áreas correspondientes. Bueno, esta nota fue hoy lo más importante y así lo ameritaba el momento, ¿no?, en la mañanera de López Obrador. Vamos, cae el musulmán, uno de los principales generadores de violencia. Es que no se va, nada más se cortan cabezas, pero ustedes saben que en la delincuencia organizada cortar cabezas es como podar un árbol.
Bueno, ¿qué más tenemos? Hay sanciones. Bueno, esto en relación con la Fórmula 1, bueno, lo vemos el día de mañana con más calma. Mientras tanto, vamos a seguir con las notas regionales y locales. Ya estamos listos. Bueno, no sé si esto lo vaya a retransmitir por ahí el sistema de Televisión Michoacana. El próximo, ¿qué dijimos? 27 de septiembre a las 7 de la noche se presentará el himno de Michoacán. Hubo un concurso, si ustedes recuerdan, aquí lo publicamos, los requisitos. La Orquesta Sinfónica de Michoacán hará la primera intervención, la primera difusión del himno de Michoacán. No sé si tenga letra también. Este próximo viernes, ¿a qué horas? A las 19 horas en el Teatro Morelos. Anota allí en el ¿cómo se va? Calendario para checar si podemos transmitirlo en vivo. Porque pues, sí es importante un himno de Michoacán. No sé si anteriormente, hace años, haya habido alguna intención de hacer un himno michoacano, pero hoy ahí está ya. Hubo un concurso y un michoacano es el autor. Por otro lado, tenemos declaraciones de la diputada de Michoacán. A ver que no nos están mencionando. Vamos a... ¿De qué se trató? Ya lo tenemos. Tenemos aquí las declaraciones que hizo la diputada Fabiola Alanís Sámano, diputada plurinominal y es coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso. Declaró que el nombramiento de Luisa María Alcalde como dirigente nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena ratifica el empoderamiento de las mujeres en la escena política y garantiza el relevo generacional que demanda el proceso de transformación que vive el país, remarcó la coordinadora parlamentaria de Morena en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano. La legisladora local destacó que el nombramiento de Luisa María Alcalde es producto de la lucha emprendida por millones de mujeres de izquierda que hoy cuentan con posibilidades reales de incidir en la vida pública del país. La designación de nuestra compañera, dijo Fabiola, compañera de lucha, Lucía María Alcalde, representa un logro histórico en el empoderamiento de las mujeres, con lo que garantiza el fortalecimiento del movimiento que fundó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí tienen esta imagen de esta joven, muy joven, Luisa María Alcalde, acompañada de Fabiola Alanís Sámano. Hoy es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Michoacán y se perfila como candidata en las próximas elecciones en Michoacán, candidata por la cuestión de género, aunque eso no se decide todavía hasta que lleguen en su momento a la gobernatura de Michoacán. Hay más aspirantes mujeres, por supuesto. Bueno, tenemos información que viene de Tuxpan, Michoacán. Qué envidiable el clima de Tuxpan, Michoacán. Es uno de los más estables a nivel mundial. Ni mucho calor, ni mucho frío. Todo lo contrario, diría, ¿no? Bueno, el pasado domingo, el presidente municipal entregó credenciales de descuento del 50% en transporte a estudiantes universitarios y personas que requieren transporte por cuestiones médicas. Ahí declaró el presidente: sabemos que invertir en la educación y la salud es apostar por el futuro y estos apoyos facilitarán que nuestros jóvenes sigan avanzando y el municipio siga progresando.
Gracias a todos los que asistieron y formaron parte de este esfuerzo conjunto. Sigamos trabajando por el progreso de Tuxpan. Bueno, pues un saludo a Tuxpan y un saludo al nuevo ayuntamiento allá en Tuxpan de los Ates, de la Cascada del Moro, de sus ricas nieves, ¿no? Bueno, vamos con más. Aquí nos repitieron la misma nota. El gobierno de Bedoya ha decretado que más de 146 mil hectáreas permanezcan como áreas naturales protegidas. Felicidades. Esto para proteger los recursos naturales de Michoacán y hacerle frente al cambio climático y la sequía. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya triplicó la superficie de áreas naturales protegidas en el estado, con lo cual se conservarán los servicios ambientales en estas zonas. Bueno, allí antes se decretaban áreas naturales protegidas, pero no había cómo cuidarlas. Ahora es distinto porque ahora tenemos el guardián forestal que a través de satélite vigila en tiempo real el territorio michoacano, explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Por ahí encontramos un video de un noticiario de hace como 14 años donde nosotros ya señalábamos que se rentara un satélite para cuidar los bosques de Michoacán. Qué bueno que hoy el gobernador ha tomado esta atinada decisión. Ahora esperemos que no haya corrupción y que se castigue a los que están talando en forma irracional. La tala del bosque debe ser racional y que pues los árboles ya maduros sirvan para la humanidad y que también pues se permita que haya reforestación. Casi que, miren, tenemos una gran bendición en el oriente del estado, simplemente limpiando los bosques, claro, dejando el ojochal allí que permite que la humedad no se disipe. Los árboles crecen solitos, ya con que no los molestemos. De verdad, vean ustedes la reforestación que hay. Para ustedes rumbo a Morelia, a pesar de lo necio que somos en tirar y tirar árboles de diámetros muy pequeños, ir a robárselos y en fin, ahí están resurgiendo los arbolitos de 4 años ya alcanzando 5 metros o 4 metros en pocos años. Somos de la región donde más rápido crecen los pinos o yameles, las plantas nativas en el mundo, en el mundo. Todo esto nosotros lo investigamos en publicaciones científicas relacionadas con esto. Bueno, también Bedoya anunció que el teleférico de Morelia estará listo en el 2026. Tras puntualizar que el próximo mes de octubre arrancará la construcción del teleférico de Morelia y estará listo en 2026, allí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que esta obra comprende una inversión estatal de 1.917 millones de pesos. Será el consorcio Leitner México, así como Alfa Proveedores y Contratistas, los que ejecutarán esta obra que se estima concluya en 2 años. Ramírez Bedoya recordó que esta obra, que comprende 5.6 kilómetros de distancia, que serán recorridos en un tiempo estimado de 15 minutos, constará de 6 estaciones, el Estadio Morelos, Eduardo Ruiz, Primo Tapia Poniente, Obelisco a Lázaro Cárdenas, Ciudad Universitaria y Zoológico de Morelia. En 2026 estará listo el teleférico, aseguró el gobernador. Bueno, pues eso va a evitar que haya menos contaminación en nuestra capital, Morelia. Bueno, ¿cuándo es esto?
¿Cómo estamos hoy? ¿Cuándo es la...? Hay una peregrinación ya desde hace 38 años en Ciudad de Hidalgo, donde se conmemora la elevación de esta capilla al Santísimo, que es una capilla expiatoria que está abierta a las 24 horas del día. Para la feligresía católica está expuesta al Santísimo. Viene un jubileo de las 40 horas, 23 y 24. Sí, 24 de septiembre estará expuesto en la nave central de la antigua iglesia franciscana de San José en Ciudad Hidalgo. Hoy todo el día y toda la noche estará expuesto todo el día en la nave central el Santísimo, y mañana 25 de septiembre a las 5 de la tarde habrá una celebración eucarística y al término procesión por calles de la población. 38 años de la presencia, dice esta invitación que nos pide hagamos, compartamos a la feligresía católica, celebración 38 años en la capilla expiatoria. Participemos estos días con alegría y devoción. Les decía que esta iglesia, antigua iglesia franciscana del siglo XVI, conserva la cruz atrial mejor cuidada de América Latina. Cuando comenzó el sincretismo, bueno, hoy es una iglesia diocesana, muy rica en cultura. Bueno, cambiando de tema, Casa Michoacán Pilsen les hace una cordial invitación a la presentación del libro Adiós Chayote 4, Transformación, del autor Federico Lamont. A ver, ¿de qué se trata? Aquí no le entiendo bien. ¿Es el título o es el ¿cómo se llama? Sí, sí es el título. Presentación del libro Adiós Chayote 4, Transformación, del autor Federico Lamont. Ah, es que pone entre comillas también al autor. En sí, el título del libro es Adiós Chayote 4, Transformación. El libro narra una historia del periodismo desde Porfirio Díaz hasta La Mañanera, donde a través de 35 intervenciones 2019-2024, Federico Lamont resume a través de la columna política la transición entre periodismo tradicional y el digital. Esto será el próximo sábado. Hay que apuntar ahí el título, ¿no?, para adquirir este libro. Sábado 28 de septiembre de 2024, con desayuno, comienza a las 9 de la mañana en Casa Michoacán Pilsen, allí en Blue Island, en la avenida Blue Island, 1638, sábado 28 de septiembre. No sé si tenga algún costo, dice que habrá desayuno. Para los que viven en Chicago, para que estén informados, es que bueno que estén trabajando duro en todo, sobre todo en cultura. Bueno, y en atención también a todos nuestros paisanos, por supuesto, allí en Chicago. Bien, en más información para ustedes, tenemos Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a hacer una entrevista a través de Cristian Quintero, a ver si es posible, con alguno de los organizadores, para que nos explique un poco más todo este programa de actividades de este festival de cine que ya es internacional, no solo de Morelia o de Michoacán. Bueno, por otro lado, vamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En la administración de la rectora Yaraví Ávila se da un impulso sin precedentes al deporte universitario por nuestras y nuestros jóvenes talentos, desde nueva y mejor infraestructura como la cancha de fútbol, bardas y la construcción de alberca olímpica, hasta un equipo de fútbol en la tercera división profesional. Por cierto, ganó el primer partido, goleó
no sé a qué equipo de tercera división aquí de México. El día de ayer se celebró el Día Internacional del Deporte Universitario, no solo con palabras, sino con hechos firmes, se demuestra el compromiso de que el deporte sea parte fundamental de la formación de las y de los nicolaitas. Felicidades. No, pues el deporte es importantísimo, es parte integral de eso. Bueno, vamos con más información. Estamos enlazándonos a la cabina. En el IEM, pues siguen trabajando y van a tener mucho trabajo este año, ¿eh? Todavía, ahí en sesión virtual ordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEM, se llegó a acuerdo con relación, de acuerdo con relación al incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidaturas de captura de información de los cuestionarios curricular y de identidad en el sistema candidatas, candidatos, conóceles para elección de diputados locales y ayuntamientos durante el proceso electoral del Estado de Michoacán. Respecto a las sanciones interpuestas a los sujetos obligados correspondientes a la obligación de destinar al menos 50% del financiamiento público para actividades de campaña encontradas en los diferentes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a cargo de las diputaciones locales y presidencias municipales correspondiente al proceso electoral. Bueno, pues vamos a ver a quién castiga, porque muchos se les dieron prerrogativas, aunque no son muchas, y qué bueno, pero ni esas se gastaron muchos candidatos, nada más le hicieron allí al Gabán. Ahora sí los van a llamar a cuentas. En otra información, ahora de la Casa Elgin en Chicago, Casa Michoacán Elgin te invita a ser parte de la campaña Tu Voto Cuenta. Juntos concienticemos la importancia del voto haciendo trabajo no partidista, tocando puertas, llamando a los ciudadanos elegibles para votar. Se está llamando a los ciudadanos para recordarles de la importancia de emitir su voto en la jornada electoral de noviembre en los Estados Unidos para los migrantes que tienen derecho a voto allá en Estados Unidos. ¿Te gustaría ser voluntario y ayudar a sacar el voto latino en la jornada electoral? Bueno, pues allí se requieren voluntarios para esta actividad. Ahí está el teléfono, pónganse en contacto ahí con la Casa Michoacán Elgin en Chicago. Toda esta información. En El Oro, Estado de México, un saludo al Oro. Cuarto reto de montaña tipo XC en El Oro, Estado de México, 30 y 50 kilómetros, cupo limitado. A ver, vamos a ver, el primero de diciembre, así es que váyase preparando. Aquí en el oriente del estado tenemos mucha gente, muchos jóvenes y personas mayores que les gusta mucho el ciclismo de montaña o de campo traviesa, no sé cómo se llame. Pues habrá esta jornada, cuarto reto de montaña tipo XC, ruta 30 kilómetros para ciclistas intermedios, ruta 50 kilómetros para ciclista avanzado. Tiempo límite 6 horas, habrá un corte en el kilómetro 20 donde deberás pasar antes de las primeras 2 y media horas. Esta edición tiene mayor dificultad que retos pasados, por ello se recomienda solo para ciclistas avanzados y que se sepan entrenar. Desde ahorita es el próximo primero de diciembre en El Oro, Estado de México. ¿Hay algún teléfono por ahí, oye? ¿Dónde? Vamos a ver si lo podemos conseguir, a dónde pueden acudir para inscribirse. El cuarto reto de Oro MTB. Ahí está, allí está el teléfono, gracias. Senderismo El Oro. Y estamos a tiempo, de veras, para que
Hombre, aquí hay muchos senderistas que bajan desde Los Azufres, la parte más alta de aquí del municipio, allí a las, en base al Cerro de San Andrés, y llegan hasta Ciudad Hidalgo, acá por la parte norte. Aquí nosotros pudimos saludar al presidente de la República, Zedillo, en ese entonces, que no era todavía presidente, era secretario de programación, parece, vino con sus hijos a hacer una ruta de senderismo desde Los Azufres hasta el centro de Ciudad Hidalgo. Ya no han hecho eso, esperemos, estamos a sus órdenes, para que se publiciten aquí. Mientras no, si es negocio, pues sí nos pagan. Digo, el espacio de publicidad, pero si no es con fines de lucro, aquí no les cobramos también. La Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento Municipal de Cengio invita a toda la ciudadanía del municipio a participar en la convocatoria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a personas físicas, morales, grupos de trabajo que se dedican a la producción ganadera, a presentar solicitudes para acceder al programa. Vamos a ver qué programa es este, de Agricultura y Desarrollo Rural, su programa de fomento de ganadería, componentes pecuarios, vertiente 3, repoblamiento, mejoramiento genético ganadero. Bueno, es muy amplio todo el programa ganadero en el estado. Vaya, a todos los municipios del oriente les pedimos, vayan allí con su Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ganadero en sus municipios y pidan que les den a conocer las convocatorias emitidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Si no, aquí tenemos el medio de TV Monarca para que lo hagan. Por favor, vamos a ver. Tomografía dental, Clínica Santa Apolonia, en Vidal Solís, número 31, Colonia Centro, Ciudad Hidalgo. Vamos a hacer un reportaje allí en la Clínica Apolonia, ya de muchos años, sobre la avenida Morelos. Somos los primeros en ofrecer tomografías dentales utilizando equipo de última generación para garantizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Agenda tu cita y descubre la diferencia que la tecnología avanzada puede hacer en tu cuidado. Allí está el teléfono para que llamen a Clínica Santa Apolonia. Qué bueno, ¿no? Vamos a un corte y regresamos para concluir nuestro informativo. Vas por buen camino. Al conducir por Morelia te darás cuenta de la gran cantidad de obra pública que el gobierno de Michoacán está construyendo. Los distribuidores viales y bajo puentes Morelos y salida a Mil Cumbres ya están concluidos. Los carriles centrales de libramiento tienen garantizado su mantenimiento hasta el 2027. El paso vehicular de Villas del Pedregal y el segundo anillo periférico de Morelia están en construcción. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Vas por buen camino. De Tepalcatepec a Cualcomán, estamos trabajando en la rehabilitación de más de 70 kilómetros de carretera. Seguimos abriendo caminos para impulsar el desarrollo de la región Sierra Costa. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Entérate. El Plan Morelos, presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, es el siguiente paso para la transformación que pide el pueblo de Michoacán. Con las propuestas de reformas que plantea el gobernador, Michoacán se dirige a un futuro de mayor bienestar. También en el sector educativo vivimos cambios profundos y existe el compromiso de dar continuidad a la transformación. Queremos más y mejores derechos civiles, políticos, económicos, culturales y ambientales. La paz es nuestro gran reto. Vas por buen camino. Si quieres darte un chapuzón en los balnearios de Guandacareo, ahora está mejor conectado que nunca. Con los 160 kilómetros rehabilitados que van de Cuitzeo a Sináparo y de Copándaro a Chucándiro, comerciantes, agricultores, turistas y familias se beneficiarán de un tránsito más fluido y seguro. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Vas por buen camino.
Llega a la Reserva de la Mariposa Monarca sin contratiempos. Ahora con los más de 104 kilómetros rehabilitados que conectan a San Felipe, Angangueo, Las Papas, Tlalpujagua, Epitacio Huerta y Contepec. Decimos adiós a los baches y damos la bienvenida al progreso en grande. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Vas por buen camino. Llega a la Reserva de la Mariposa Monarca sin contratiempos. Ahora con los más de 104 kilómetros rehabilitados que conectan a San Felipe, Angangueo, Las Papas, Tlalpujagua, Epitacio Huerta y Contepec. Decimos adiós a los baches y damos la bienvenida al progreso en grande. Michoacán construye. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, allá en Irimbo, el presidente Miguel Ángel Andrade Ruiz agradeció a todos los que participaron en la carrera atlética de San Mateo, pero también tenemos que ahí mismo en Irimbo los servicios municipales siguen trabajando al 100% a través de la Dirección de Servicios Municipales. Se dio mantenimiento y reparación de la iluminación caída, de las luminarias caídas y ubicadas en la avenida Morelos. Bueno, pues es un trabajo de todos los días de estas direcciones. En Tlalpujagua, a ver, dice aquí que el 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Por tal motivo, el gobierno municipal de Tlalpujagua, que encabeza Jorge Medina Montoya, a través de la Dirección del Deporte y de la Mujer, te invitan a participar en actividad física sin costo con la finalidad de hacer conciencia sobre la no violencia hacia las mujeres y niños. Sesión de Zumba gratis, miércoles 25 a las 10 de la mañana en la plazuela del Museo Hermanos López Rayón. Hacer deporte, ¿eh? Ahí mismo en Tlalpujagua, el presidente municipal José Medina Montoya y el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos renuevan firma de convenio en materia de transparencia. Uno de los primeros municipios en firmar este convenio de transparencia y protección de datos personales. Un saludo hasta Chicago. A Irma Romero, no sé si está en Chicago, siempre nos siguen, a muchas, muchas personas. Ahí está el teléfono, a ver, pongan los teléfonos, a ver si nos habla directamente para que envíen un saludo. Nuestros paisanos de Estados Unidos, este noticiario es de ustedes, por favor, aprovechen el espacio y el tiempo que con gusto les damos. Bueno, pues sigue abierta la Feria Internacional del Libro en Morelia, Festival, Feria Internacional del Libro y de la Lectura en Morelia. Descubre una gran variedad de obras literarias del 20 al 30 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia. Si usted va a Morelia, cualquier otro asunto, dése un tiempo y visite esta Expo Internacional del Libro en Morelia. Bien, tenemos más información en Angangueo. ¿Qué nos traen aquí? ¿Qué actividades? Vamos a ver si ubicamos bien, porque no trae ni título la nota. No sé si traiga sonido. Bueno, en Áporo, menstruación digna, discriminación hacia la mujer y perspectiva de género son los temas de las pláticas que fueron impartidas a alumnos del CEMSAT 34 de Áporo, con la finalidad de brindar información que ayuda a las y los jóvenes a prevenir conductas de violencia y recibir educación en temas como la menstruación, lo anterior como parte de las actividades del Instituto de la Mujer Aporense en coordinación con el Centro de Salud en Áporo. En Jungapeo,
vamos a ver, tenemos también información. La licenciada Norma Angélica Yáñez, presidenta municipal de Jungapeo, entregó nombramientos a personal directivo del Ayuntamiento 2024-2027, la parte 3 de 3. Sara Gabriela Ramírez Chávez será la coordinadora de protocolo. Fernando Serrato Soto, supervisor de obras públicas. Médico veterinario Daniel Darío Márquez Suárez, encargado del rastro. María Mendoza Mendoza, directora de ecología. María Guadalupe Perdomo, subdirectora de ecología. Nicandro Guevara Gómez, director de Zapa. Florinda Espinosa, auxiliar de protocolo. Edgar Vilchis Gallegos, director de fomento deportivo. Doralín Martínez González, coordinadora del sistema del DIF. Diana Yasmín Ontiveros Coria, operadora de cartillas de la Junta Municipal de Reclutamiento. Y Lisette Guillén García, encargada de patrimonio municipal. Bueno, ahí mismo la presidenta municipal Norma Yáñez, Norma Angélica Yáñez, en coordinación con Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil, así como Instituto de los Jóvenes, dieron inicio al arranque de la campaña de uso obligatorio de casco. Qué bueno que lo menciona. Nosotros recorremos todos los municipios y Ciudad Hidalgo es el que tiene mayor control sobre motociclistas con casco. Ayer estuvimos en Marabatío, en Irimbo, no vimos a ningún motociclista con casco. Es por su bien, por proteger su integridad física. Acostumbrémonos. Nos ha costado mucho acostumbrarnos. Yo era de los que no me ponía cinturón para manejar, cinturón de seguridad. Y cuando vi un accidente cercano, cómo una persona salvó su vida con el cinturón de seguridad, ahora para mí es indispensable ponerme el cinturón de seguridad. Pues el casco, ya lo decía yo, antes de comprar la motocicleta, compre el casco. Por favor, por su bien. Bueno, aquí nos pusieron Zitácuaro y es Marabatío. El presidente municipal de Marabatío, Mario Pérez Flores, acompañado de su esposa y presidenta del DIF Marabatío, licenciada Jacqueline Sánchez Segura, junto con regidores, directivos y personal operativo del gobierno municipal de Marabatío, se unieron al programa de la actividad del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el tercer informe de gobierno, destacándose importantes avances para Michoacán, sobre todo en obras carreteras, hospitales, en educación, bienestar y manejo eficiente de recursos públicos. Bueno, allí vemos al presidente municipal, Mario Pérez, un joven profesionista, junto con su esposa también profesionista, la licenciada Jacqueline Sánchez, quien está ahí reorganizando todo el DIF para trabajar en bien de las familias marabatienses. Les deseamos éxito en esta alta responsabilidad allí a Marabatío. En Zitácuaro, el presidente Iztláhuac recibió a la empresa RCO, con quienes continúan avanzando en el proyecto de construcción de la conexión rápida hacia la autopista Marabatío-Morelia, una obra que traerá grandes beneficios para todos los zitácuarenses y los productores del campo de la región. También en Zitácuaro se destinaron 36 toneladas de cemento para el revestimiento de canales de riego en beneficio de productores de la tenencia de Coatepec de Morelos. Esto en la tres veces heroica Zitácuaro, donde también el presidente sostuvo una importante reunión con Fernando Haces, uno de los grandes líderes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, el CATEM, con quien conversó sobre el plan de desarrollo de la heroica y acordaron mantener un vínculo estrecho para continuar articulando proyectos que beneficien a Zitácuaro, Michoacán. En Hidalgo, Michoacán,
El ayuntamiento invita a la ciudadanía y a la sociedad civil a presentar propuestas para participar en el proceso de selección y designación del o de la titular de Contraloría Municipal. Este proceso se lleva a cabo con fundamento en el artículo 77 y 78 de la Ley Orgánica Municipal de Ocampo. Los interesados deberán presentar su propuesta y la correspondiente documentación para su postulación conforme a lo especificado en estos documentos que tenemos para ustedes en la página de TV Monarca. Usted como ciudadano puede postular a alguien, algún profesionista, algún ciudadano que crea honesto, trabajador, para que sea el contralor, parte fundamental para vigilar los presupuestos y las actividades de los ayuntamientos en todos los municipios. Bueno, por otro lado, el Ayuntamiento de Hidalgo, que encabeza Giovanna Alcántar, invitan a participar en las próximas competencias que se llevarán a cabo bajo los siguientes bases, lugar y fecha: sábado 28 de septiembre, el Club Atlético Guepardos Atletismo, en coordinación con el Ayuntamiento de Hidalgo y del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, convocan a todos los niños y jóvenes a participar en el tercer encuentro atlético infantil y juvenil. Bueno, pues acérquense. Fue un éxito la primera feria de adopción de mascotas en el centro de Ciudad Hidalgo. Así es que felicidades y esperemos que en estas adopciones pues cuiden muy bien a las mascotas, que sean parte de su familia y que no las traigan sueltas en la calle y que tampoco las arrojen a las calles ya cuando no les parece o que a los niños ya se les pasó el gusto por las mascotas, pues órale, échalo a la calle o maltratarlos. Si van a tener mascotas, pues ténganlos en sus hogares, cuídenlos, que sean parte de la familia y no los expongan a que sufran algún problema en las calles. Hoy vemos una gran cantidad, a ver, vamos a pedirle a la regidora, que es responsable de esto, Yayita, la licenciada, pues que se haga un operativo para llevar a un orfanatorio, pudiera Bochemir, no vamos a llamar Perrera, porque se ofenden, para que pues todas estas mascotas que andan en las calles pues sean resguardados mientras se dan en adopción, proliferando por todo Ciudad Hidalgo. Esperemos que atiendan esto, ¿no? Bien, por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos está Cristian López, Cristina Espino y Víctor Navarrete. Que pasen un bonito día.